chicas y chicos, espero que estéis súper bien y seguro que os estáis portando genial porque sois unos campeones, ¿vale? Entonces, pues nada, estamos por aquí para que podáis ver, de darnos los buenos días y podamos recordar lo que las cosas que trabajábamos en Balú, ¿vale? Así que pues nada, vamos a empezar con nuestra asamblea, dándonos los buenos días. A la de una, a la de dos, y a la de tres. Por la mañana bella la escuela, bella la escuela. Cuando llegamos nos saluda, nos saludamos. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¡Bien! Bueno, pues le vamos a decir a los papás y a las mamás que en Balú, cuando nos damos los buenos días así, nos cogemos la mano, ¿vale? Pero como ahora Esther aquí no tiene a los niños y a las niñas, pues no le puede dar la mano, pero los papás y las mamás en casa le pueden dar la manita a su niño, a su niña, o a sus niños o a sus niñas, para que se puedan dar los buenos días, ¿vale? Como lo hacemos en Balú. Bueno, y también nos damos los buenos días con nuestro nombre, llamándonos por nuestro nombre, ¿verdad? Pero como yo aquí no tengo niños y niñas, vamos a hacer unos buenos días personalizados para que cuando lo veáis en casa, vosotros también saludéis a la pantalla, ¿ok? Venga, pues vamos a empezar. Alba, buenos días. Sofía, buenos días. Luca, buenos días. El sol ya despertó. Eri, buenos días. Erika, buenos días. Carla, buenos días. El sol ya despertó. Alba, buenos días. Guillermo, buenos días. Elena, buenos días. El sol ya despertó. Enzo, buenos días. Minerva, buenos días. Señor Susana, buenos días. Señor Marta, buenos días. El sol ya despertó. Señor Miriam, buenos días. Esther, buenos días. A todos los niños y niñas, buenos días. El sol ya despertó. Ya llega, ya llega, el sol por la mañana. Ya brilla, ya brilla. Y esto se acabó. ¡Bien! Bueno, chicos, espero que os haya gustado estos buenos días diferentes, pero bueno, que también están chulos, ¿verdad? Pues nada, ¿qué más hacemos en nuestra asamblea? Pues una cosa muy, 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 muy importante que tenemos que hacer durante todo el día y que somos unos campeones, estamos aprendiendo a ser mayores. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Bebemos agua solitos o lo intentamos? ¿Vale? Y para el ratito del agua, cantamos otra canción. Claro, la canción de Lani Kuni. ¿Vale? ¿Me ayudáis? Pues a la de una, a la de dos y a la de tres. Lani Kuni, Lani Kuni, Lani Kuni. Por las noches cuando la luna como plata se eleva y la selva ilumina y también la pradera, viejos lobos de la tribu cantarán al espíritu del agua. Anikuni, Anikuni, Anikuni. ¡Bien! Yeah.
con las dos manos y a la boca. Glu, 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 glu. Otra vez. Glu, 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 glu. Acordaros que podemos intentarlo hacerlo solitos. Si no podemos, pues papá o mamá me va a ayudar. O algún hermanito súper mayor que tengamos, que seguro que también nos puede ayudar estos días en casa. ¿Vale? Bueno, ¿y qué más, chicos? Pues que ¿ha llegado quién? Ha llegado la señora Primavera. Sí, sí, le hemos dicho adiós al invierno, que el invierno hacía mucho frío. Sí, y ha llegado la señora Primavera. ¿Y qué pasa en primavera? Pues que sale el sol solito. Pero aunque sale el sol solito, hay algunos días que las nubes lo tapan y cae la lluvia, que también es muy bueno para que crezcan las plantas y las flores bonitas de muchos colores, ¿vale? Y nosotros en Malú también sabemos una canción de la primavera, ¿verdad? ¿La cantamos? Venga, a la de una, a la de dos, yes, y a la de tres. Está aquí, llegó la señora primavera y trae un traje nuevo, el sol en su sombrero. Está aquí, llegó la señora primavera, su capa está cubierta con olorosas flores. Son las flores mil que crecen en abril. ¡Bien! Esta es una de las canciones que en Malú cantamos para la primavera. Pero tenemos otra, ¿sí? Que es, a ver si me acuerdo un poquito, ¿vale? Pensamos, pensamos, creo que me va a salir. A la de una, a la de dos y a la de tres. La pepi, la primavera, la primavera. La pepi, la primavera, ya está aquí. Es un poquito cortita porque no me acuerdo muy bien del resto, ¿vale? El próximo día os la canto entera. Os he dado un adelanto, ¿vale? Para que en casa la vayáis practicando, ¿vale? Pues nada, y ¿qué más os iba a contar? Pues que en primavera salen flores de muchos, muchos, muchos colores. Muchos, muchos rojos, verdes, amarillos, azules, morados. Muchos, muchos colores. Sí, mirad, salen flores del color rojo. Del color rojo como los tomates y como las fresas. ¡Qué rico! Sí, pero también salen flores ¿de qué? De color amarillo. De color amarillo bonito, como el sol solito que vemos arriba en el cielo. Sí, pero también como los limones. Y también el color amarillo es como el de los pollitos. ¡Pío, pío, pío, pío! Y también vemos flores en primavera de color azul, del color azul, el color azul del cielo cuando no están las nubes y también del color azul, ¿qué color azul? Del mar, qué bonito el mar. A ver si podemos ir este verano al mar. Y también salen flores, pero sobre todo las hojas. Las hojas de las flores tan bonitas que salen y de los árboles que florecen ahora en primavera, del color verde, este color verde tan bonito, que hace que el campo esté precioso, con muchas, muchas, muchas flores de colores rojo, amarillo, azul y verde. ¿Vale? Bueno, pues chicos, ahora, después de contaros esto de los colores, nuestra señora Susana nos va a contar dos cuentos muy chulos que os gustan un montón. Así que
Aquí os la dejo. Un besito. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Qué ganas de veros! Que seguro que estáis súper grandes, ¿eh? Porque ha pasado mucho tiempo desde que no nos vemos. Pero seguro que hoy, aunque ha pasado un poco de tiempo, os van a sonar los cuentos que vamos a contar. ¿Ya? Os ha hecho la asamblea y ha contado el día de la semana, ha saludado a los amiguitos, ha hablado de los colores. Me lo ha dicho un pajarito. Me ha dicho que Esther ha hablado de los colores. Y yo tengo un cuento súper chulo de los colores. A ver si sabéis qué cuento es. Cuento que nos gusta mucho, ¿a que sí? A los bebés de Balú nos encanta este cuento. A ver, vamos a ver. Estad bien atentos, con las orejas bien abiertas, que este cuento va a empezar. Vamos a ver. ¿Hay alguien ahí? A ver. Preguntarle al pollo Pepe cuál es su color favorito. A ver si lo acertamos. Vamos a ver. Oye, pollo Pepe, ¿cuál es tu color favorito? A ver. Es el azul. ¿A que sí? ¿A qué es el azul? ¿El azul como el cielo? ¿Y es azul también como la del pájaro Paco? Mi color favorito no es el azul. ¿Ah, no? Pues entonces, vamos a pensar. Seguro que tu color favorito es el verde. Verde como un kiwi. ¿A que sí, pollo Pepe? ¿A que tu color favorito es verde? El verde como la pelota del perro López. ¿A que sí, sí? ¡No! ¿No? Tampoco es el verde. El verde de la pelota del perro López no es. Pues entonces seguro que tu color favorito, ya lo sé. Tu color favorito es el rojo, como una manzana. ¿A que sí? ¿A que sí, pollo Pepe? ¿A que tu color favorito es el rojo? El rojo como la barca de la rana Ramona. ¿A que sí? ¡Que no! ¡Que no es el rojo! Vale. No es el rojo tampoco. Entonces, ¿cuál será su color favorito? Vamos a ver. A ver, pollo Pepe. Si tu color favorito no es el azul, no es el verde, no es el rojo. Entonces, tu color favorito es... Ya lo sé. Tu color favorito es el amarillo, como tú. El pollo Pepe es amarillo y su color favorito es el amarillo. Y colorín colorado, el cuento del pollo Pepe ha terminado. Y a ver, acordaos bien de lo que hemos visto en el cuento, que hemos visto el avión azul del pájaro Paco, la pelota verde del perro López, el color rojo como la rana Ramona, su barca de la rana Ramona, y el color amarillo como el pollo Pepe. Seguro que después tenemos alguna actividad súper divertida con esto. Pero antes, vamos a contar otro cuento que también va de los colores. Ese cuento es
monstruo verde. Horrible monstruo verde. Tiene dos grandes ojos amarillos. Y también tiene una larga nariz verde azulada. Horrible monstruo verde. Tiene una horrible boca con afilados dientes blancos. Y unas pequeñas orejas retorcidas. Horrible monstruo verde. También tiene una enmarañada greña de color púrpura. Y un espantoso rostro verde. Pero nosotros tenemos las palabras mágicas. No me asustas, no me asustas. Así que, fuera de aquí, enmarañada greña de color púrpura. ¡Ha funcionado, ha funcionado! Hemos dicho que teníamos las palabras mágicas que son... No me asustas. No me asustas. Así que fuera de aquí, pequeñas orejas retorcidas. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Tachán! ¡Bien! Ha funcionado. Las orejas también han desaparecido. ¡Ay, ay, ay! Volveremos a decir las palabras mágicas que son... No me asustas, no me asustas. Así que fuera de aquí, larga nariz verde azulada. Y ¡tachán! La nariz también ha desaparecido. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Nos están funcionando las palabras mágicas. Volveremos a repetirlas una vez más. Y así podremos hacer desaparecer el espantoso rostro verde. Así que... No me asustas, no me asustas. Y el espantoso rostro verde... ¿habrá desaparecido? Vamos a ver. ¡Tachán! Pues sí. El espantoso rostro verde... desaparecido. Volveremos a decir las palabras mágicas y ahora haremos desaparecer la horrible boca roja, chicos. Estamos bien atentos a la de uno, a la de dos y a la de tres. No me asustas, no me asustas. Fuera de aquí, horrible boca roja. A la de uno, a la de dos y a la de tres. Está funcionando. Ya solo nos faltan los ojos. Pero para quitar los ojos, tenemos que decir las palabras muy, muy fuerte. A la de una, a la de dos y a la de tres. No me asustas, no me asustas. Vamos a decirle así. Fuera de aquí. Horribles ojos amarillos. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Yo creo que lo tenemos que decir más fuerte, chicos. A la de una, a la de dos y a la de tres. No me asustas, no me asustas. ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo hemos conseguido! ¡Fuera de aquí! ¡Horrible monstruo verde! ¡Y no vuelvas más hasta que yo te lo diga! ¡Y colorín colorado!
Este cuento se ha acabado. Y así terminamos hoy con los colores, con el cuento del pollo Pepe y el cuento de fuera de aquí, horrible monstruo verde. Bueno, chicos, espero que os haya gustado los cuentos que hemos contado. Y ahora me han dicho que Marta tiene alguna actividad súper chuli para hacer. Así que estad muy, muy atentos, porque esto no acaba aquí. Así que un besito. Hola a todos y a todas. Aquí han estado muy chulis los cuentos que os ha contado la señora Susana. Mirad, pues ahora vamos a hacer una actividad muy chuli, que vamos a utilizar muchos colores. Además, vamos a utilizar los colores que han salido en el cuento del pollo Pepe. A ver, vamos a recordar qué colores han salido. Porque mirad, tengo aquí los dibujos. Ha salido el avión del pájaro Paco. Ha salido también la pelota del perro López. Ha salido la barca de la rana Ramona. Y ha salido, como no, nuestro amiguito, el pollo Pepe. Pues ¿sabéis lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a pintar, ¿vale?, estos dibujos tan chulis, pero de una manera mágica. ¿Y cómo es eso de mágica? Pues que vamos a pintar, pero no nos vamos a ensuciar. Oh, estoy seguro que a las mamás y a las papás, a los papás, les gusta más. Mirad, ¿sabéis lo que vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar pintura, ¿vale?, de los colores que salen en el cuento, ¿vale? Bueno, si no tenéis estos colores no pasa nada, podéis pintarlos de otros colores, ¿vale? Pero yo voy a pintarlos con los colores que han salido en el cuento. El color amarillo, el color verde, el color azul y el rojo, ¿vale? Vamos a necesitar un film transparente, ¿vale? Un papelito de estos. Que yo lo que he hecho, lo he cortado en trocitos más pequeños para aprovecharlo, ¿vale? Y he hecho los dibujos más pequeñitos. Vamos a necesitar celo. Celo o cinta adhesiva, ¿vale? Lo que tengáis en casa. O si tenéis otro tipo de celo, gordo, como sea, no pasa nada, lo que tengáis, ¿vale? Y mirad lo que vamos a hacer. Vamos a meter los dibujos en el plástico aquí, ¿vale? Que no se escapen. Y muy importante, cerrarlos, ¿vale?, con celo. Bueno, primero vamos a cerrar un poquito de un lado para poder meter la pintura, ¿vale? Para coger la pintura vamos a utilizar lo que tengáis, una cuchara, un palo, lo que tengáis, ¿vale? Una brocha, lo que queráis. Y mirad, ahí no lo tenía que haber cerrado tanto. Vamos a coger pintura y la vamos a meter. Bueno, vamos a pintar primero el que sale en el cuento. El avión, ¿vale?, del pájaro Paco. Vamos a coger el azul. Lo abrimos. Cogemos un poquito. Y mirad, lo metemos. Lo metemos ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Pues cerramos. ¿Para que nos escape la pintura? Cerramos. Así. Y ahora vamos. Mirad. Vamos pintando así. Pinto, pinto, pinto. Pinto, pinto, pinto. Así, con los deditos. Así, muy bien, lo vamos extendiendo por todos los lados. Este azul es que es un poquito oscuro, pero bueno, si hacemos fuerza, ¿vale?, pues al final el avión se ve. ¿Vale?
Ahí está. Vale, pues así hacemos con todos, ¿vale? Pintamos el avión de azul. Pintamos la barca de rojo. Así. Cerramos. Y dejamos, ¿vale? Que ellos toquen, exploren, ¿vale? Ahí. Muy bien. Vamos a ver nuestra barca. Ahí está la barca. Mira, he pintado pero no me he ensuciado. No me estoy ensuciando. ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Es mágico! Vale, vamos a pintar la pelota también. De color verde. Verde, como el color de la hierba que sale en la primavera. Que la señora Esther nos ha cantado la canción de la primavera, porque ya estamos en la primavera. Pues el color verde es el color de la primavera. Verde, de la hierba. Mirad, verde, pues verde. Tum, 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 tum. Lo pintamos todo. Así, 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 así. Muy bien. Así. Y ya está pintado de verde. Y ahora pintamos a nuestro amigo Pepe. Que os gusta mucho el pollo Pepe, ¿a que sí? Que yo lo sé. Que os gusta mucho. Pues lo vamos a pintar de rojo. ¡No! De azul. ¡No! De amarillo. Que el pollo Pepe es amarillo. Pues lo pintamos de amarillo. Lo cerramos. Que no se escape la pintura. Y no manchemos. No nos manchamos, no pasa nada, pero... La primavera, que la señora Esther nos ha cantado la canción de la primavera, porque ya estamos en la primavera. Pues el color verde es el color de la primavera. Verde, de la hierba. Mirad, verde, pues verde. Tum, 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 tum. Lo pintamos todo. Así, 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 así. Muy bien. Así. Y ya está pintado de verde. Y ahora pintamos a nuestro amigo Pepe. Que os gusta mucho el pollo Pepe, ¿a que sí? Que yo lo sé. Que os gusta mucho. Pues lo vamos a pintar de rojo. No. De azul. No. De amarillo. Que el pollo Pepe es amarillo. Pues lo pintamos de amarillo. Lo cerramos. Que no se escape la pintura. Y no manchemos. Bueno, si no manchamos, no pasa nada, pero es mejor que no. Cerramos y tu, 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 extendemos por todos los lados. Ahí hacemos fuerza para que la pintura vaya a todos los lados. Con los deditos, con el puño, con la mano entera. Como queramos. Y mirar nuestro pollo Pepe. ¡Tachán! ¿Habéis visto qué chuli? Mirad. La barca roja. El avión azul. La pelota verde. Y nuestro pájaro Pepe. Muy bien. Mirad, y ahora vamos a hacer otra muy chuli. Y ahora vamos a necesitar uno entero, ¿vale? Mirad, uno entero. Y aquí sí que podéis echar de todos los colores que queráis. Mirad, yo voy a echar verde. Ahí dejo el pegote. Voy a echar azul. Mirad, azul. Voy a echar rojo. Rojo. Y voy a echar amarillo. Podéis echar la cantidad que queráis, ¿vale? Cuanto más pintura, pues más chuli, porque más grosor tiene. Ay, que no se nos haga. Y voy a ir a por el negro, que el negro también queda muy chuli.
mira, el negro. Vamos a echar también negro. Abrimos y echamos. Ahí. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues ahora tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar bien, para que no se escape la pintura. Ahí. Y ahora vamos a extender toda la pintura y a mezclar. Y mirar todos los colores que salen, mirad. Vamos a mezclar. Mirad qué chuli queda por todo el folio, así. Con la mano. Así, con el puño. Extendemos, 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 extendemos todo. Mirad. ¡Hola! Todos los colores mezclados. ¡Qué chuli ha quedado! Ahí. Ahí, le he echado mucho negro yo. Ahí. Extendemos. ¿Vale? Esto lo podemos poner en el suelo y que ellos lo toquen con los pies, ¿vale? También lo podemos poner en la ventana, que está muy chuli, ¿vale? En la ventana. Lo colgamos en la ventana y ellos pueden con el dedo apretar y dibujar. Dibujamos un sol, una luna, lo que queramos, ¿vale? Ahora lo voy a poner en la ventana para que lo veáis, lo chuli que queda. Yo tengo aquí uno hecho ya, de antes. Mirad, lo voy a poner en la ventana. Vamos a ponerlo en la ventana. Y mirad qué chuli queda. Aquí podemos apretar y dibujar. Y les gusta mucho a los niños esta actividad, es muy chuli. ¿Veis? Vale, podemos hacer muchas formas. Y aquí, cuando extendemos la mano, ponemos la mano, lo quitamos, lo borramos y lo volvemos a poner. ¿Vale? Esta actividad está muy chuli para trabajar con los niños, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado, ¿vale? Esta pequeña actividad que hemos hecho con todo el cariño y para que la hagáis en casa y para que tengáis un ratito divertido, ¿vale? Bueno, chicos, pues os mando un besazo grande, grande, grande y un súper, súper abrazo desde Balú, que os echamos muchísimo de menos. Adiós, chicos y chicas. ¡Mua! ¡Os quiero! Hola, amiguitos. ¿Sabéis quién soy? ¿No? Pues hoy empieza la felicitación de cumpleaños. ¿A qué no me conocéis? Os voy a dejar de que me veáis. A ver, a ver. ¡Cucú! 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 ¡Hola, hola! Hoy vamos a celebrar el cumpleaños de una manera diferente, porque hay muchos niños, niñas, mamás, papás, abuelitos, abuelitas, señores, señoras, que hoy cumplen años. Y a mí se me ha ocurrido la idea de que podemos bailar todos juntos la canción del cumpleaños feliz. ¿Os parece bien, chicos? ¿Sí? Pues levantaros de los sillones y a bailar. ¡Música, maestro!
¡Qué bien, chicos! ¡Qué bien que lo hemos hecho! Así da gusto celebrar los cumpleaños, ¿a que sí? Bueno, amiguitos, pasarlo genial en este día y nos vemos. ¡Adiós!